Hello from Mexico, welcome back to our YouTube channel. Today I'll be doing a daily vlog showing on what we do daily for work, etc. And if you like this video, like and subscribe. Estoy en el lonche. Ya estamos en el lonche. Y aquí hay unas albóndigas. Salchicha. Como siempre nos deben faltar los frijolitos. Frijolitos arrocito y frijolitos negros. Para toda la gente que le gusten los frijoles. Porque hay mucha gente que le gustan los frijoles negros. Y no, a mí me gustan, en realidad me gustan los frijoles de color porque no puede ver la mosca. Aquí como antes decíamos, cuando mi mamá me decía, antes cualquier frijoles me gustaban más los de color porque no, si caía una mosca la podía ver. Y en los negros no, porque como son frijoles negros la mosca no la puede ver. Entonces por eso me gustan estos frijoles a mí, los güeros. Frijoles güeros, por eso me gustó mi güera. Es sucio. ¿Qué? ¿Si es agua limpia, hijo? ¿Qué limpia? Chingo. Pues súbete tú. Súbete tú. Si puedes beber de esta agua. Hijo. Ven, ahí está. No, ya bebí en el bar, ya bebí. No, ven. ¿Cómo? A chocolate, hijo. Verdad. Dale, Diego. Ya te voy a dar el vaso para que bebas más chocolate, hijo. No, ese ya. Ese es tamarindo, hijo. Ese es colorado, mira, chequeado. ¿Ya ves? Ya, ¡échale, Diego, pues! Eso no es agua limpio. Sí, es, no. No limpio, pero. Nunca se va a llenar, güey. De aquí no pasa y de aquí no pasa. Es que el nivel del agua no. ¿Cuándo nos íbamos a ganar, Diego, yo y tú los dos? Ni uno ni otro. Necesita estar medio tapada abajo para que, es que salga ser menos de lo que le echas. ¿Estopado todo ya? Ya. ¿Está destapado ya? No. ¿Cómo no? ¿Si está destapado? Está destapado. No, está tapado, Diego. ¿Cuándo lo llenábamos, hijo? Mira. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque se le sale el agua, hijo. Aquí, ¿no? ¿Cómo, tío? No, aquí, hijo. No, si comen, comadre, gira. Yo sé, he de comer croquetes en la casa. Dile, be gentle. What? Be gentle. ¿Qué es eso? O be nice. I don't know. Es no morder feo. No, si no, pero dile, en él es no morder feo. No me muerdas feo. Sí. Mira, ya no muerde Pancho. A ver, Pancho. Dile, be nice. Mira. No le tienes miedo. A ver. Ellos es buenos, tu miedo. A ver, Diego, a ver. Mira, es así, tío, así, tío. Diego. A ver. Le be nice. No lo sueltes. ¡Ah! ¡Le soltaste! No. Le haces así. Okay. Le haces así. Así. Así, pues. Ya, mira, pero es porque usted tiene miedo. No me muerdas duro. Ah, dile, no me muerdas duro. No me muerdas, despacito. Despacito, dijo mi Fátima. Ay, despacito. ¿Y el otro? Solamente necesita dile, be nice. Be nice. Be nice. Be nice, Jackson. Be nice. ¿Ira? Oye, oh, yeah. A ver. Bueno. A ver. Ay, que yo lo dije. Tiene más inglés que español. Hoy nos ya nos encontramos haciendo los detalles, andamos detallando, me preguntaba mi hijo que me faltaba por detallar el plástico que porque me pregunta que por qué estoy sacando esos clavos
Lo que pasa es que les explico que voy a... Este material lo voy a ocupar para hacer estas partes. Ya estoy haciendo estos arcos. O sea, lo estoy Más que nada lo estoy ajustando. Estoy ajustando los arcos, entonces le dije a... Porque ya nosotros ya empezamos con el piso arriba, ya estamos en eso, más que lo que pasa, que no me había decidido por qué es el piso que quiero hacer, porque hablé con uno de mis amigos. Entonces ahí le quiero meter bobina, no sé algo sea, es una que va entre las viguetas, es una cosa que, un tabique más grande, que es creo que de 24 pulgadas, 26 pulgadas. Entonces van a meter en... Entonces estoy mirando, pues eso, otra cosa que se quiero meter en el... Este ya más son detallitos, son los closets. Es el cuarto de Dominic. Son los closets que están haciendo más de estos detallitos que faltan ahí. Esta semana yo creo que se terminan. Este también. Aquí también este detallito es el closet para Candice, para su oficina. Este ya está listo, vamos a sentar más unos... Son dos tabiques que tenemos que sentar. Y esto, y empezar a hacer lo de la... Para sentarlo del piso, pero entonces, como les decía, no sé si voy a poner el piso normal como acá, o le vamos a meter bovedilla, algo que se llama así, el nuevo material que están usando en la ciudad. Es más práctico, dicen que los pisos se escuchan menos. Entonces, metí otra idea. Entonces, eso que estoy quitando es para acá. Lo quiero ajustar mi triple A, lo voy a ajustar, y voy a hacer el arco más chico, y ese arco también. Entonces, estos son dos arcos. Tengo que ajustar esto para los arcos, para no comprar más material, porque aquí el material pues en verdad es caro. Entonces por eso ando quitando estos clavos. Ando quitando los clavos. Y buscar un par porque digo que quiere hacer una resbaladilla, entonces aquí están unos par de estos. ¿Por qué quieres la nopal? ¿Por qué quieres la nopal? Para hacer una resbaladilla. No, pero porque es muy bueno para la esos. Que es muy baboso. Babos, o sea, tan... So Dad's currently grabbing some tunas, so we can have some tunas. I'll show you how much we got so far. We got one right hiding right there. One, two, three, and four right there. Then we got the tuna, so I could probably, so I can go faster down the like little mini like kind of slide we made. With the wood and stuff. Es un par para que agarre fuerza en la resbaladilla. Es como poner una piedra y se va la... So ¿qué vas a hacer? Es como pones en la no, todo en la cosa. Tabla, no. Y cortar esto en la tabla, cortar la mitad. Uh-huh. Abrir, open. Sí. Encaminar ya otra. Espérame, nada más déjame como una tuna. Sí. Porque Diego, es que había hecho su resbaladera. Pero para que corra más rápido la cosa tiene que ser con opal. Bueno, nosotros aquí corremos las piedras con opal. Entonces porque miren, si esto es un opal, ahorita Diego lo vamos a subir arriba del opal. Eso es como cuando pones jabón en un... Exactamente, ese se va así. Exactamente. So the inside of it is essentially like soap when you go on like a water slide. Dale. Con eso. Diego, ¿qué quieres? Dice que quería experimentar su... Su avalancha de... No me vas a tirar con eso, no. Te agarras, Diego, porque vas a volar. No, sí. Mami. Oh, sí. Se va a pasar de okay. Una, dos, no, sí. No, mm. Abre, la TP. Abre los... ¡Fuerte! ¡Ahora sí, mira! Otra. ¡Estás espantoso! Date nopal. O a lo mejor así, así nopal, corre. Abusado, no se va a ir para acá. Va a salir hasta con sangre. ¿Ok? Sí. Una, dos y tres.
Parece el nopal. Porque con el nopal la agarra más, puede correr más rápido porque está baboso como el jabón. Se contábamos aquí, chamacos, antes, éramos niños, nosotros poníamos esto para que corrieran nuestras baladillas. ¿Ahora súbete tú? No, yo me mato. Eso corre muy rápido el nopal. A ver, ¿cómo soy yo? ¡Ah, vámonos, papá, vámonos! ¡Se siente! ¡Ahora! ¡Vámonos, papá! ¡Suéltalo! No, está. No, güey, yo lo más le quité la mano. Estaba así agarrado. Le quito la mano y se fue. A ver, tú, monja. Así ya, si no, monja. Ahora tú, monja, ahora tú. Si no, yo. Pónmelo, hijo, pónmelo yo. Ah, vámonos, vámonos, tío. Vámonos, tío. Mi cuñado sigue un andamos de pollero. Nunca he visto los pocitos. Sí, hijo. Entonces. Pero es que ya como siento que agarra vuelo, ya aparente, ya estoy ahí. No, es un sentí como que se me lo dijo, aquí va a ganar, bueno, ya. Vete, espera. El peor que digo, me cae bien para ir de loco. Vámonos, tío. Ay, yo no. No. No, no, no. No, se agarra vuelo machín. Qué mal, desagarra vuelo, madre. El problema es que está esa pinche feta ahí de lado, mi compadre, que es de lado. Pero mientras no abra los pies, te pases derecho. Vámonos, tío. Y aquí centrándote ya se baja derechito. ¿Va? Sí. Dad's going again. Let's see how this ends up. Pero cara duro, papá. Sí. So now they're just putting up all these, all that. Try and make like a wall, like on that side. Because they already put it on this side. So they're just doing it like this. And yeah, they're just doing it like this. So right now, all they're doing is this. And you know, everybody was throwing little broccolis at each other. A second ago, everybody was being like that. Pretty much all we were doing. We played some cards. We went to go grab some soda. We also got some, I think, some rocks. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué con los arcos? ¿Eh? ¿Con los arcos? ¿Unos arcos? So he's doing some arches right now, putting them up. And yeah, that's pretty much all that we're doing right now. Y no puedo hacer break en no mucho tiempo, ¿no? Yeah, so they're probably gonna go on break soon, go grab a Coke. So I guess everybody will be playing some cards while, you know, grab some Coke. While I think Dad goes grab some Coke. And yeah. Yeah, we were just playing this earlier. We're gonna wrap it up. We're gonna go home. And yeah, don't forget to like and subscribe. And if you want to see more, we'll be back doing another videos like these. So just you wait and you'll see a lot more. Bye. Bye.